Muy buenos días, muchachos. Ay, casi me desmayo. ¿Cómo están, muchachos? Esta es la energía, esta es la buena onda de Upa Chalupa. Hoy día jueves 30 de julio, mañana se lo va Julio. Pucha, que debe estar contento con la iglesia. Pucha, que lo hemos hueviado. Todo un mes hueviando el gran Julio Iglesias. Ay, que le han dado duro. Grande, Julito. Oye, pero de un grande, vamos a pasar a otro grande. Mira, les voy a dar una pista. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Humorista, gran imitador de Rafael. Buena onda. Más humilde que Charles Arangui, anda por ahí, humilde, buena onda, cariñoso, gran amigo mío, con ustedes el señor Nelson Mesa. Oh. No, más conocido como Disney Martin. Ahí la cagué, ¿eh? Nelson. No, hola, ahí te pasaste, bueno. No, pero mira, me siento... Pero está bien, porque Gigi Martin es mi nombre, ¿cierto? Artístico. Pero Martin se me apagó, apagó la luz, espérate. Ahí sí, pronto. Ya, pronto. Ya, ahí sí, volví, ahí volví. No, perdón. No, si no me pueden cortar la luz, güey, no te la pueden cortar por ley. No. Oye, mira, Gigi, mira, oye, mira, antes de ir, espérate. Mira. Lo que pasa ya, es que mi pared, mira, está, mira mi pared, mira. Le pego un combo a la pared y se apaga la luz. Ah, le pego otro aquí. Combo, mira, le pego otro combo. Ya. Y se prende. Y se prende, güey. Es touch, la weá. Es touch, güey. Oye, no, tío. Sí, güey. Escopeba. Casachuy. Oh, claro, oye, te iba a decir de que, bueno, mi nombre es Gigi Martin y Martin es mi apellido de verdad. ¿Ya? Un amigo me puso Gigi hace, a los 10 años, cuando fue mi primer festival, a los 12 años que recibí mi primera plata. Porque yo ya actuaba a los 8 años, entonces yo llegué aquí a los 9 años a Peñaflor, yo venía ya de San Miguel con mi padre, llegamos a Peñaflor, y yo ya actuaba ya, yo hacía fonomímica de la Brenda Lee, bueno, en el saltando el palo a la escoba, y hacía gestos, igual que lo hace tanto, ¿te acordáis? Sí, pues puta, claro. Que se nos cayó el carnet, güey. Pues, claro, lo hace tanto, güey. Como Sergio Feito, ¿no? Como Sergio Feito, también Sergio Feito hacía... Sí, fonomímica. Entonces, claro. Aquí subieron en Peñaflor y se corrió la voz que yo actuaba, van, y me llevaron a la plaza y me llevaron un día al festival de acá de los exploradores al cual yo pertenecía, que era como los Boy Scouts, y ahí me dijo un amigo, ¿cuál es? Te voy a poner un nombre para mañana. Ya le dije, ¿cómo? Puta, mañana te lo digo, me dijo antes de salir. Y me dijo, oye, ¿cuál es tu apellido? Martin, le dije yo. Ah, Martin, sí, le dije, descendencia francesa, pues, güey. Eso sí, por la de hondo. Sí, de la isla Guyana, pues, tipo, güey. Oye, pero, ¿cómo se llama? Y ahí al otro día me dijo Gigi Martin, pega, me dijo. Es como italiano, como Gigi el amoroso. Claro. Y ahí te quedé como Gigi Martin. Entonces, cuando tú me dijiste Nelson Mesa, me siento orgulloso por el apellido de mi madre, que no está en el nombre artístico. Mesa. Bueno. Zeta. ¿Qué más aplauda? Oye, sí, compadre. ¿Y cuántos años tenía cuando te lo pusieron? El apodo. Yo el apodo, cuando me lo pusieron el nombre. Ya, Kiwi, no me di rienda, weón, porque. Ah, le decimos fino, weón, le decimos fino. No, sí, finito. O sea, estoy hablando con un weón rápido, así que no. Oye, tenía 12 años. 12. Bueno, y de ahí no he parado hasta el día de hoy de hacer este oficio. Po. Ah, sí, a mí me lo pusieron más grande cuando tenía 20. No, 21. Ahí me pusieron kiwi, a los 21. A los 21 te lo pusieron. Claro, pero ya tenía ahí 1.80 m, 1.90 m, ni no. Lo sentiste, po, huevo. Ya. No, ni lo sentiste el nombre, no sabíais del nombre, digamos. No sé, ¿qué nos van a cortar, weón, después que el ministro Navarro, weón, se olió el dedo? O sea, el diputado. El senador. El senador Navarro se olió el dedo. ¿Qué nos van a cortar a nosotros? Ese weón sí que es extraordinario. ¿Eh? A mí me preguntan, ¿alguien te dice Nelson? Nadie, ¿no? Nadie. No, nadie. Ah, no. Sí, hay una pura persona que me dice Nelson, que es mi señora. Y me da rabia.
cuando está enojado, cuando está enojado. No, siempre. siempre me dijo Nelson, ¿sí? Porque yo la conozco de que tenía, ella me conoce, nos conocimos a los 10 años, pues bueno. Si la ¿ya? Lucía a los 14 quedó embarazada del Ale. Chuta, a los 14 años. ¿Y tú cuánto claro. tenías? Yo tenía 14, 15, 16, 17 años. Mira. Claro, si Cristian el Ale fue, tiene 41 ya. Pero fue un embarazo programado. Programado, weón, chuta, mi mamá estaba más enojada que la cresta, ¿para qué te digo, mi suegra, weón? Puta, oh, todo enojado. Y éramos más pobres que una rata, weón. Pero imagínate, y tener que decirle a tu suegra, ¿tú pudiste decirlo? Le dijo. No, mi mamá vino. ¿Tu mamá? Claro, y la Lucy se escondió en el baño, weón. Y mi mamá le golpeaba la ventana en el baño. Ya, pues, mijita, salga, pues, para la otra cuestión no se escondió nada. Salga, pues. En serio, estaba enojada. Y mi papá, cuando mi hermano le contó, Quintín, que en paz descanse, sí, le contó a mi papá, claro, le contó a mi papá, pues, entonces llegué en la noche y me estaban los dos esperando, sentados en la cama, mi mamá y mi papá, acostados los dos. Y vivíamos en una mediagua ahí en 21 de mayo, pasadito Bilbao. Bueno, a la gente no le interesa esa weá, pero era un fondo grande que se había parcelado y después se convirtieron en sitio. Perfecto. En sitios. Y mi mamá se compró un sitecito ahí, pues, y ahí teníamos la mediagua, weón, con un ¿cómo se llama? Reja de alambre de púa, weón. Bueno, perfecto. Mi madre ahí me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, y yo no sabía que mi hermano le había contado, weón. Y mi papá me dijo, ahí la primera vez que escuché esa palabra, weón, me dijo, ¿qué le hiciste a esa cabra? ¿Hiciste samba y canuta? ¡Samba y canuta, weón! La palabra de la hija. Claro, weón, ahí escuché samba y canuta. Y ahí, ya quedó a la escoba, mi mamá me dijo, mañana voy a ir al tiro a hablar con esa señora que te permitió la entrada, me dijo, para entrar a esa casa y dejarte a esta niñita para atrás. Mira la edad que tenís, no tenís ni trabajo. Chuta, ¿para qué te digo, weón? Ahí llegamos con mi mamá y de vuelta nos habló en la mitad del camino. Que eran como 3 kilómetros, pues bueno, veníamos a pata con mi mamita, venía con su pintora, de verdad, de las pintoras, y venía. Sí, pues sí, venía, venía con sus chalupitas, así, y de repente me paró y me dijo, oye, esto me olvidaba nunca su cara, me dijo, hay que pensar en la ropita que va a tener, sí, hombre, celeste, pues, claro, así que vamos a ver si esta semana te compro unos pañales, me dijo. Y mi mamá era nana, pues bueno. Y en esa época los pañales eran pañales de tela. De tela, pues, compadre. Ah, claro. Las mujeres de antes sufrían, pero sufrían, pues, compadre. Un calzón de goma se le ponía arriba, ¿cierto? Sí, el calzón de goma. La botella de cerveza con el chupete arriba para que uno lo masticara y ya para tomar la mamadera, pues, bueno. Oye, y aparte, mira, yo, bueno, esto yo las otras veces que cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos cabros chicos, uno no ni tenía idea de los preservativos, nada de esas cosas. Nada, no se enojó. Sí, a pedir un condón capaz que te llevaran preso. Claro, a mí yo me acuerdo que cuando yo la primera vez que tenía un preservativo en la billetera me sentía como degenerado, era como cochino, como prohibido. Como sí, no, como prohibido, como claro. Claro. No había de eso, no había ni siquiera... yo recuerdo que mi madre, cuando uno era chico, miraba donde colgaba la ropa y habían unos pañitos, y a lo mejor es feo lo que te voy a contar, pero no habían toallas higiénicas para las mujeres. Me imagino, claro. No habían. Claro. Estaban chapitos, qué sé yo. Oye, la vieja lavaba los pañales con un palito de escoba, los levantaba y lavaba los pañales. Claro, para hervirlo. Oye, sufrieron las viejas nuestras, sufrieron, compadre. ¿Cuánto? Puta, no, ya me puse sentimental, ya, weón, es que me acordé, weón, no, de mi madre, que se fue, pero déjame contarte una weón que la cuento siempre. Deja hablar, pues, Kiwi. Dale, bueno, el programa es tuyo, dele. Está igual que el Amaro, Gómez Paulo. Oye, no deja hablar a nadie, weón. Ya, oye, Hombre, habla, tío. Habla, sí. Es que siempre la cuento porque cuando llegamos allá... Se compró una mediagua a mi mamá, pues mediagua nomás así, pues bueno. Entonces, puta, firmada en el radier y con unos alambrecitos, qué sé yo, y más pobre que la cresta, pues bueno. Hay mucha gente que dice que yo me hago la víctima, pero no, yo cuento mi historia para que sepan que la vida cuesta, bueno, que aquí no nada te lo regalan. Y nada. Ya estábamos tomando 11, pues bueno, y ya era todo un peladero, si nosotros fuimos los primeros que llegamos y andaban vacas, andaban de todo, animales todavía en el fondo. Y de repente, ¿no? Empieza a moverse la casa, pues, así, weón. Mi mamá dijo, está temblando. Eduardo, agarra al niño. Quintín, el niño. Y mi mamá gritando, weón, y la casa se movía, pues, weón. Entonces, de repente,
yo, bueno, entre mi niñez, mi cabro más, puta, mi papá dijo, pónganse debajo del marco de la puerta. Viste que nos ponían debajo del marco de la puerta. Sí, loco, claro. Y yo fui el primer weón que llegó al marco de la puerta y me quedo parado así, miro para la esquina, weón. Y no estaba nada temblando, porque había un caballo rascándose el culo así. Había un caballo, weón, rascándose el lomo hasta el foto, weón, así, weón, en la esquina de la casa, weón, puta que nos reímos, weón. Qué buena historia. No, claro, después había mi hermano chico, más chico, dijo, mira la media vaca, dijo, qué grande la vaca, y era un toro que estaba arriba de una vaca, weón. Pura weón, así, que... ¿Ah? Te quería preguntar, me quedé pegado los preservativos. Hay una pregunta que siempre a mí me pasa. Cuando tú vas a la farmacia a comprar preservativos, ¿cómo los pedías así para callado? Porque a uno lo cachan por tus desconocidos, bueno, a mí también. Muchos dicen, unos preservativos así como que habléis para el callado, ¿no? Porque todos no, tienen, a mí me pasa con lo otro, porque yo preservativo no compro, porque yo con mi mujer tengo pareja única. Po. Ah, toma ya. Toma. Cállate, Kiwi. Cállate, Kiwi. Yo... Claro, no, bueno, no compro con dos, yo estoy con mi mujer tantos años, entonces sí. no compro preservativos. ¿Cuándo compré Viagra? No, Viagra lo pido fuerte. No, si Viagra compro, lo pido fuerte. ¿Y cómo decir? ¿Me da un Viagra? No, ¿sí? Dame un Ripoll y ah. Si no, el Ripoll. Claro, porque es más barato. De 9.90. Claro, o el Vicksman. Dame la cajita amarilla, bueno. Le digo, la que tú sabís, o Bio Viagra nomás, la gente me mira, ya es tan natural, weón, ya la gente no... ya nada impresiona, compadre Kiwi, nada impresiona en este país. No, hombre, yo reconozco que al principio cuando compraba preservativo o Viagra, sí, así, pues, para callar, sí. Porque todos te miran, porque si cómo... Sí, cuando unos cabros, sí, weón. Claro, te asustáis, pues. ¿Y qué? Oye, a ti... ¿A qué me preguntas? Vas a tener que usar un número preservativo más o menos. ¡Ay, goloso! ¡Ah! Eso es lo que tiene este programa, que podemos hablar un poco más abiertamente de todo. Oye, Gigi, yo te quiero hacer una pregunta muy seria, pero muy seria, weón. O sea, si no quieres, no me la contesta, weón. No, dale. Vaya a retirar el 10%, ¿no? Hoy en día están todos retirando la plata, güey. Sí, pues, compadre, yo les recomiendo a la gente que lo retire. Yo voy a retirar mi 10%. Yo tengo poco. Yo voy a sacar más jubilación con el solidario, güey, que con lo que tengo. Sí, me conviene más el solidario, así que voy a sacar mi 10%. Aquí mi señora también, porque mi señora es... educadora, así que, y Cristian también va a sacar su hijo, así que vamos a sacar todo el 10% y se lo recomiendo a la gente, sáquenlo, porque sí. No sabemos lo que se viene, no sabemos cómo va a estar el día de mañana, no sabemos hasta cuándo vaya a vivir, aprovecha a sacarlo y disfrutar lo que es el día, hoy hay que disfrutar el día, compadre. Después de todo esto, sobre todo hay que disfrutar el día. Oye, sí, pero igual hay que tenerla ahí de resguardo, porque lo que tú decís viene en momentos difíciles. Viene en momentos muy difíciles. Nosotros que vivimos de eventos, de show, bueno, y mucha gente que está sin trabajo, viene un momento difícil, hay que guardar la platita por caso de urgencia para comer. Sí, afortunadamente, para comer, yo afortunadamente fui ordenado, ¿no? Y sí, tengo pues, algunas cositas que son pasivas, que son platitas pasivas, que ya le voy a echar mano si esto no sigue, porque no tenemos eventos. Yo del 18 de octubre, del estallido social hasta esta fecha, yo hice cuatro eventos, cuatro. Esos fueron los últimos eventos que hice. Claro. Nada más, compadre. Afortunadamente había deboleteado mucho, porque después de Melón y Melame, después cuando volvimos y se rompió todo el tema de con Mauricio Flores, tuvimos harta pega. Y ahí pude juntar plata, así que hay que ser austero, compadre. Por eso que te digo, yo voy... perdona, dale, no. Dale. El otro día estuvo el Mauro Flores con nosotros. El propósito de eso, desde que ustedes se juntaron después de tanto años, decía, hizo un comentario y dijo, pucha que fuimos tontos el sábado separados tanto años. Bueno, sí, más que por la pega, por la amistad, por el cariño que tienen ustedes, pues ustedes son amigos de verdad. Sí, ahí hay un poco de todo, ¿no? Ahí hay un poco de todo. Yo creo que hay un poco de está la amistad de por medio, pero también está el dinero de por medio, porque de eso vivimos. Pero perdimos mucho dinero, ¿no? Y también perdimos nuestra amistad, nuestro estar enojado por estupideces, por tontera, por el ego, por tanta estupidez. Y fueron hartos años, pues.
fueron hartos años que estábamos en Chipe Libre, claro. Desde Chipe Libre, desde Sábado Gigante, el 87, hasta el 2000, que fuimos al Festival de Viña, y de ahí Nueva York, Canadá y Miami, donde Don Francisco, Sábado Gigante. Y después, chao. Después se acabó, y ahí yo toqué fondo, Mauricio se fue a Underkike. Y bueno, después vino toda la historia. Recordábamos con el Mauro, weón. Yo tuve la suerte de ustedes cuando fueron exitazos en el Festival de Viña, récord de sintonía, weón. Yo trabajaba en el Mega y los agarré bajando el escenario, ¿eh? Ustedes eran muy jóvenes, ¿cachai? Bueno, tenían experiencia, pero eran jóvenes. Y yo le preguntaba al Mauro, la emoción que traían, después la roto en se la rompieron en el Festival de Viña. Claro, sí. Momento, yo tuve la suerte justo ahí agarrar cuando yo trabajaba el Mega, lo agarraba ahí bajadito, bajando el escenario con toda la emoción. ¿Te acordás de esos momentos, Gigi? No, son momentos únicos en la vida, po. Me acuerdo siempre. De hecho, hay una fotografía que la mandé a ampliar. ¿Ya? Hay una fotografía cuando terminamos y salimos por el pasillo del festival. Bueno, hay un árbol que cruzaba el pasillo. ¡Sí, po! En esa época, la quinta, los camarinos lo montaban entre medio del bosque, po. No es como el ahora. El bosque era como chorguán de madera, claro, ¿verdad? Claro, no, entonces... Nosotros fuimos en un momento que hubo un cambio en cuanto al humor, ahí es como ahora el stand-up comedy con el humor clásico que dicen, y nosotros también rompimos un esquema con Meloni Melame, que era bastante polémico para la época, pero es emocionante, compadre, cuando yo recuerdo. Yo tengo ahí en mi estudio después, si tenemos tiempo de mostrarte, donde tengo todo, tengo todos los recuerdos ahí, que te morís si entras ahí, man. Es como mi, ¿cómo se llama? Una cosa muy religiosa para mí, weón, ahí, entrar ahí, bajar a mi estudio, claro. Bueno, mira, yo he tenido la suerte de estar en la casa de Gigi Martin, cuando yo hacía Solo TV, fuimos con el Chanchito. Sí, fuimos con el Chanchito, sí, me acuerdo. Él no era el que hacía el Chanchito, era el... Ay, no me acuerdo. César Almazán se llama. Claro, sí, me acuerdo, compadre, me acuerdo de él. Y fuimos, me acuerdo, a entrevistar. Oye, porque ustedes, como Menoli y Pelami, llegaban mucho a los niños. Mucho. Era impresionante, compadre. A mí me ha pasado que cuando hemos ido con Mauricio, hay hijos que hoy día tienen 20 años y le han comprado la entrada al papá para que nos fuera a ver a nosotros. Le han regalado la entrada. Oye, mi papá es fanático. Dice que los veía, que se volvió loco cuando ustedes salieron y los quería ver. Así que yo les regalé la entrada. La gente, tenemos seguidores, así como tenemos detractores. Pero muy poco detractores. Me recuerdo que salimos en el Festival de las Condes y Emol, eso del Mercurio parece que, ¿sí? Nos trató, pero ya lo peor, como que éramos lo peor. Fue una cuestión tan, tan triste para mí, pero no por mí, sino que por la persona que escribió con tanto odio ese... Tanta mala energía. Claro, con tanto odio, así que poco menos que éramos, weón, no sé. Weón. Yo creo claro que éramos novenos. Tú haces una encuesta de 10 personas y 9 a ustedes los quieren. No es porque tú tienes el programa y porque seamos amigos, pero porque son sencillos, buena onda, le han ganado la vida. Primero que nada, le han ganado la vida, que los dos han luchado harto, pero tú sobre todo has luchado mucho. Sí, la gente a mí cuando ando en la puta, yo tengo unos testimonios que son es impresionante. Cuéntame. Una señora que me siguió en el centro con su nieta y llegaron cansados a mí por ahí, por Agustina. Yo ya bajaba hacia el lado de la moneda y yo miraba que me seguían y la niña me seguía y hasta que ella se apuró más que la señora que venía, que era más viejita, más de edad. Y esta señora... cuando llega, ella me toma y le caía en las lágrimas y se puso a llorar, man. La señora me abrazaba, me dijo, mi mamá te adora, me dijo, mi madre te adora, por... no sé, mucho amor, me dijo, y la señora lloraba, yo he ido, aparte que me han regalado cosas, man. La gente, incluso la gente me ha dicho, no sea tan humilde, porque compadre, si soy más humilde, más te van a pisotear en este país, puras cosas, comentarios de repente... Pero mira, uno no puede cambiar porque es la esencia, pues, Kiwi, es la esencia de uno. Si yo soy artista por vocación.
Yo, Gigi, que también, no que soy humorista, pero estoy también dedicado al stand-up, yo parto mi rutina diciendo, ¿quién habrá sido, así, perdón la palabra, quién habrá sido el weón que inventó ese dicho, en la boca de los tontos abunda la risa? Pero que se dice un dicho antiguo, claro, cuando reírse es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Y yo cuento, yo cuando yo trabajaba en televisión, habían directores que me decían, oye, Kiwi, tú soy rostro, no tenés que ser tan sencillo, no podés ser tan humilde, tenés que ser más pesado. ¿Cachai? Claro, así me enseñaba cuando, también a mí, me enseñaron a mí en la televisión antigua. Cuando la sencillez y la humildad son valores maravillosos, son grandes valores, sí, sencillos y humildes. Sí. Sobre todo, lo que estamos viviendo ahora, weón. Sí, sobre todo hoy en estos tiempos, es que uno no los puede cambiar, viejo. Uno es la esencia. Yo creo que físicamente me parezco a mi padre, pero yo soy muy igual a mi madre, muy igual. Mi madre era una mujer más humilde que la cresta, weón. Más humilde que una zapatilla a levantarse, weón, esas chalupas, pero humilde la vieja, weón, no, era una mujer muy sencilla, muy simple, muy graciosa también, muy divertida. Pero son muy bonitos, es sencillo y humilde. Oye, sí. Y mira, tenemos un cuestionario mañanero que lo vamos a hacer debutar contigo, ¿eh? El cuestionario mañanero se llama esto, ¿ya? No, ya. Hay que responder todo nomás, ¿eh? ¿Ya? Ya, sí, ¿qué es sí. ¿Qué es lo último que haces antes de acostarte? Lo último que hago antes de acostarme. Dale. La primera que venga a la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? No. Lo último que hago antes de acostarme. Sí, ya no la pensé tanto. Yo pensaba que antes de dormirme, no, porque antes de acostarte siempre lo último que hacía antes de lavarte los dientes y acostarte. Entonces, cuando te acostás, lo primero que hacía es rascarte, güey. Los kiwis. Lo primero que te rasca es los kiwis. Empecé a rascar. Eso es lo último que hacía ya. Lo primero que hacía en la mañana, rascarte de nuevo los kiwis. No, ¿qué es lo que primero que hacía en la mañana? Lo primero que hacía en la mañana. Lo primero que hago, compadre, es. lo primero que hago es despertar, pues, weón. Oh, que soy inteligente, güey. Sí, cuando despierto, despierto muy lento, muy despacito, sí. ¿Sí? Cuando cacho que estoy despertando, porque yo, tú sabes que sufro de crisis de pánico de repente, sí. Estoy en tratamiento con ese tema, entonces despierto lento, despacio. Aprendí a despertar tranquilo, me pego una estiradita, me siento despacito y ahí me tomo mi pastillita para la presión, al tiro. Ya, lo primero que hago, tomarme mi pastilla para la presión, compadre. Bueno, oye, ¿con qué duerme? ¿Con pijama, polera, buzo, desnudo? No, duermo con pijama, sí. ¿Con y pijama? Manga larga, porque sacáis las manos para afuera y se te hielan los brazos, o en esta casa grande. Soy friolento. Claro, con pijama. ¿Ah? Soy friolento. ¿Sabéis que tengo un problema, weón? Bueno. En serio, a veces se me olvida que estamos saliendo al aire y se me pongo a hablar, weón. Nomás, pues sí, es la gracia. No, que tengo los pies helados, weón. Se me cuesta sí. Que se me calienten los pies, weón. Ah, los pies, pero como hielo, compadre, como piedra, weón. Y no te molestas. Podría haber venido un guatero en la caja, weón. El gobierno. Claro, pero no me llegó la caja, amigo, weón. No me llegó caja aquí en el condominio, no llegó. Yo vivo en un condominio de 8 casas y no llegó. No, si yo se conozco. Oye, ¿y cómo dormí? ¿Cómo dormí así de ladito? ¿Posición fetal? Claro, del lado con un pie estirado al derecho y el otro para el lado derecho. Y el otro para arriba. El pie izquierdo hacia arriba y el otro derecho. Y de lado con la mano derecha en el hombro y la otra afuera. O sea, despertáis, weón. Acabamos, parecía el hombre. No, es que no te podéis cargar para el lado del corazón, pues, weón. Sí, ay. Oye, ¿y cagarte para otro lado? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la cama? Podría decir una weá. ¿sabes qué, weón? A esta edad, a esta altura, cuando uno era más joven, weón, te gustaba hacer el amor y tener sexo con tu pareja y tu mujer, pero hoy día, a esta edad ya no, weón. A esta edad veis tele, weón, veo tele hasta la 1:30. Sí, weón, bueno, además que está el Netflix, está Amazon, weón, puta tenés. Sí. Y me gustan mucho los programas de diseño, de decoración, me gustan mucho esos programas, así que veo tele, weón, sí. Oye, ¿y qué es lo que más te carga hacer en la cama? ¿Hay algo que te carga hacer en la cama? ¿Hacer en la cama cuando me acuesto? Sí, algo que te carga, no sé, hay gente que no le gusta comer en la cama, no sé, hay gente que no le gusta ver tele en la cama, ¿hay algo que no te gusta hacer en la cama? ¿O soy de no, no, no. Estar en la cama?
No, yo lo que a mí me gusta es que el dormitorio siempre esté impecable porque es donde tú descansas, sí, donde te vas y todo. Me gusta, a mí me gusta hacer la cama. ¿Sí? No me gusta que mi señora haga la cama, a mí me gusta ordenar a mí la pieza. Y yo creo que ¿ah? ¿Tú hiciste el servicio militar o no? Yo estuve, ayer me escribió un amigo que estábamos buscando a un instructor, claro, yo hice el servicio militar. Po. Ya soy bueno, va a hacer la cama, pues. Sí, pues, ahí aprendí a dormir, para el lado derecho con la mano derecha aquí y la otra manito afuera para no que no esté tocándote la cuestión. Sí, pues, así nos enseñaron cuando fui con Cripto, pues, la manito derecha en el hombro, la izquierda afuera, estamos para que ustedes no se estén ahí haciendo tonteras. Infiando. Claro. Oye, sí. Y la última pregunta, ¿cómo es tu programa mañanero que se llama Upa Chalupa? Y en mañanero, como te decía, ¿soy mañanero, no? ¿En la mañana o en la noche? ¿Qué preferías hacer? ¿A qué hora? No, es que ya, mira, weón, no sé si estaré flojo, no sé qué me pasa, weón, pero ya no estamos como para la mañana, no estamos ni para la noche, weón, vamos a estar para la mañana, weón. Claro, porque mira, como que te preparáis, pero cuando te acostáis, te tiráis a la cama con las sanitas limpias, te acostáis ahí, prendís la tele y cagaste. Ya no, ya se fue todo. No. Dígite, aquí, weón, bueno, perdona por la pregunta. ¿Y para qué crees que compráis Viagra entonces? Para que se me vean los ojos más grandes, weón. Para hacer pipí, weón. Para ser claro, para ser pichí. Claro, weón. Oye, Gigi. ¿Ah? Quería. Quería ver si la posibilidad que nos mostré un poco ahí tu casa, porque estoy viendo que tenía estas cosas, tenía Iron Man atrás, ¿o no? A ver, tú me decís cómo se ve. Yo voy a salir. Ahora veo dónde. Ahí, ahí. Ahí está Iron Man. ¿Y a dónde sacaste eso? ¿Lo compraste? Este, era un productor que estaba medio jodido de platita, me llamó. ¿Ya? Que hacía cumpleaños, estaba jodido y me lo vendió súper barato. Y yo lo compré pensando, en mi hijo, ¿ah? ¿Ya? Ahí, yo lo compré pensando en mi hijo para que saliera a sacar fotos con los niños a la plaza. Pues cuando dije, puta, ahí te arreglás. ¿Te ganáis tus lucas? No quiso. Yo soy cantante tango, me dijo. Soy cantante de charro, no, me dijo, estáis loco. Y yo le compré un maniquí, pues, weón. Al traje, sí, un traje. ¡Ah! ¡Buena! Sí, un traje, pues, weón. Yo le compré un maniquí, ¿viste? Ahí tiene la mano. Sí. Yo le compré un maniquí, compadre, y lo puse aquí, pues, weón. Y ahí me juego al arcade, me entretengo. Y aquí tengo. ¿Y qué tenía al lado? ¿Qué tenía al lado? ¿Un juego? Al lado izquierdo, ¿qué tenía? ¿Al lado del Iron Man? ¿Un juego? ¿Qué es lo que un? El arcade, po. El arcade. ¿Ya? ¿Es como un juego, un videojuego? Claro, sí. Tiene como 16.000 juegos. Oye, sí. Bueno. Oye, aquí me entretengo. ¿Tú sois la época del flipper, como yo también? ¿Te gustaba el flipper? Sí, po. Sí, bueno, no me pude comprar uno, weón. Bueno. Son buenos los flippers, po. Bueno, los flippers. Sí. Oye, ¿y qué superhéroe? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Capitán América o tenías tu superhéroe favorito? Batman, Robin. Puta, este compadre, ¿veías o no? A ver, ¿qué es lo que es? ¿Qué, el hombre araña, qué es lo que es? No lo alcanzo a ver. El hombre araña, po, weón. ¡Buena! Mira, este hombre araña, ¿se ve o no? Sí, sí, perfecto. Ya, es que es todo articulado, todo, hasta los dedos. Todo articulado, mira. Mira qué bueno. Todo articulado. Y acá tenemos afiches y una colección. Una colección de películas, vamos rápido para que... Dale. Ah, ya, película. Una colección de películas, el Hombre Increíble, Story, y tenemos Toy Story, aquí... ¡Ay, para mí Toy Story lo mejor, weón! Sí, pues, weón, y tenemos Woody. ¡Ah, oh, Wally! ¡Ay, oh, qué weón! Oye, Gigi, ¿y siempre fuiste de coleccionar juguetes, cosas así, o te dio cuando grande? Me dio cuando grande, weón. Cuando chico no tenía juguetes, pues. No tenía, pues, güey. Y mira este, que es lindo, mira ese. A ver, es que no alcanzo a distinguir, muchachos. No, Jason, pues, güey, de martes 13. ¡Ah, güey! Oye, qué bueno juguete. Oye, esos juguetes no son nada barato, ¿ah? No, pues, mira. Volver al futuro. Oye, qué bueno, güey, no. Bien, ahí está el Dios de Hazard. Oye, los Dios de Hazard, qué buena. Sí. El capitán. ¿Cómo se llama? Capitán, ¿cómo le decían? Capitán América. No, el Capitán Lee. El General Lee.
Ya, ahí está Batman, vamos rápido para que entre la Kenita. Ahí está Dios Parro, mira Batman, weón. ¡Oh, qué buena, weón! Y aquí está la tele, po, weón. Aquí está la tele para que antes que entre la Kenita, mira. Ahí está perdido en el espacio el robot. Oye, ¿funciona? Funciona, y esto se le... ¿Cómo se ve? Lo tengo en pausa, este, peleamos con el play. ¡Oh, Kenita, tu casa, Gigi, weón! Ahí está, mira, mira. ¡Ay, qué buena, weón! ¿Ah? ¡Qué lindo espacio! ¡Superman, weón! ¿Viste? ¡Superman! ¡Gigi! Ya. ¿Viste? Después vamos al estudio abajo. Cuando yo fui al tirado con la grita, cuando yo fui a tu casa, ¿me acuerdo? En el subterráneo tenía todo eso. Ahora eso no es subterráneo. No, pues está en la parte de atrás de la... No, a la parte de al lado de la casa. Y aquí tengo otra joyita, mira. A ver... ¡Ah, qué bueno! Ah. Oye, mañana, hoy día en la noche, mañana va a salir el diario Fortonazo a la casa del Gigi. Pues, para echar a robar, bueno. No, aquí tengo todos los cabros comprados, weón. Oye, después te muestro abajo, como esperemos que entre la Kenita y te... Sí, vamos. Oye, muchachos, hoy día, aparte de mi compadre... El gran Gigi Martin, que estaba muy buena onda como siempre. Tenemos una gran amiga, mi socia, que va a ser parte estable de nuestro programa, mi querida Larraín. ¿Cómo estáis, Kenita? Ay, no la veo, Kenita. ¿Estaba lista? Se está peinando. Ay, algo le pasó a la señora. Muchas gracias, la fuerza allá. Oye, Gigi. Dime. ¿Y cuántos años te has demorado en tener todas esas colecciones? No tanto. Sí. Mira este otro. A ver, che, mira este otro. Mira. ¿Y este otro? ¿Qué es este lo que otro? No, este es el auto nuevo de Batman del año, de la última película que vieron la noche. Oye, Gigi, ¿te acordás de una vez que grabamos un piloto para Mega, que era como de humor, y que yo íbamos a hacer dupla? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas que tenías como un trío y dice, yo soy tu padre, la máscara de mí? Todas esas cosas también me acuerdo. Ahí estamos, ¿no la viste? Es que en el teléfono no alcanzo a ver mucho. Puta que soy, tenés que ponerte los lentes. O sea. Ahí está, mira. Ahí está, claro, no le había cachado. Ahí está, y mira este, mira. Robocop. ¡Qué bueno! Los pasos fantasmas, mira. Oye, qué ganita tu casa, Gigi. Sí, bueno, mira lo bonito eso, ¿te acordáis que lo daban en la Coca-Cola? ¿Ah, sí, po? Oye, qué bueno. Oye, ¿y siempre estáis atento a coleccionar cosas? ¿Estáis atento buscando? ¿Siempre estáis ahí? Sí, po, sí, voy al Bio-Bio, voy al centro. Qué bueno. Voy a diferentes partes, a veces los encargo afuera. Sí. Pero ahora ya voy a parar el tema por el tema de las lucas, porque... Sí. Pero aquí tengo buena inversión, sí, po. Ahora lo voy a empezar a vender. Puta, es que uno nunca sabe aquí, güey. Ojalá que no. Uno nunca sabe, güey. Mis nietas disfrutan aquí, pues. Mis nietas se vuelven locas cuando vienen, güey. Pero, Susu, cuando llegan tus nietos o tus nietas, ¿soy mañoso? No me toque esto, ¿lo dejáis jugar? ¿O no, si mi nieta tiene 11 años y la otra 10. Ya. Ya, lo cuidan bien. Oye, claro, sí. ¿Y tu fanatismo por el gran Rafael? ¿Tenís cosas de Rafael también? ¿No? Tengo una camisa. ¿De Rafael? Claro, cuando vino el 2000, puta, no recuerdo el año, pero es una historia muy linda y ocuparíamos... Cuéntala, porque la Kenita se nos desapareció, se cayó la señal. No, se cayó. Lo que pasa es que cuando vino Rafael a Chile hace como 5 o 6 años atrás, yo le estaba haciendo un show. Apenas llegué a la Kenita me avisáis, po. Sí, dale. Ya, puta. Espérame que este gata quiere salir para allá, weón. Ya, sale. ¿A dónde quiere ir? Espera, ya, sale por ahí. Chica para afuera. Es que la gata, weón, quería salir. ¿Cómo se llama la gata? No, chica le pusimos. Sí, llegó aquí. Chica. Hay una gatita, compadre, una gatita que llegaba. Yo decía... Oye, ¿qué pasa con esta pluma bis que hay aquí en la puerta? Todos los días hay un pluma bis. Y había una gatita que traía pluma bis y la dejaba en la puerta.
y se mira, nos miraba de lejos, flaquita, weón, así como flaca, weón. Y puta, yo la retaba por la corrida, entonces sacaba, limpiamos a todos los días la pluma viejo. La tuvimos, claro, dejaba pluma viejo. Y ahí nos contaron la gente que cacha más o menos esas cosas ancestrales y cosas así, la que Anita debe cachar, que los gatos te traen ofrendas cuando quieren que tú. Cuando vienen, son personas reencarnadas, no sé, weón. Y ahí se quedó aquí en la casa, weón. La nube. Se quedó en la casa, puta. Es muy rica la gatita, weón. Muy linda. Y me siento protegido con ella, weón. Con la gatita. Oye, así que, compadre. Rafael, lo más largo. A nuestro director Faquín, ¿no pasa la con la gatita, no? Está. Ah, ya. Pero seguimos con Gigi por mientras. Oye, Gigi, cuéntame lo de la camisa, Rafael. Para hacerte la más corta, Rafael vino a Chile y tengo un amigo que se contacta harto con Rafael, pues, bueno, que Rafael se llega a chorear porque Rafael contesta todo, bueno, es un tipo muy sencillo, tipo muy profesional, bueno, muy el descuego. Bueno. Yo tuve la posibilidad de conocerlo, de conversar con él, de tomar un jugo con él, un juguito, una agüita. ¿Ya? Yo, ¿en serio? Sencillo. Sí, pues, sí. Y... Pero pregunta, ¿y tú cómo le decías Rafael, don Rafael? Que, no sabía cómo decirle, no, es que tengo harta historia con él, güey, si es que esa historia de Rafael tenés que verla, güey, yo me tengo que parar y actuártela, así que si algún día estamos por ahí, güey, me decís que le doy la cuenta, la vamos a hacer porque es muy divertida, güey, se me pasó con él en Canal 3 hace muchos, muchos años, la primera vez que quise conocerlo, que después me puse a llorar, güey. Antes que lo imitaran. Antes que lo imitara, si lo de la imitación para mí fue un accidente nomás, pues, güey. Porque Dios cuando te quiere ayudar, compadre, a la casa te viene a dejar. Rafael fue tu ídolo toda la vida, o sea. Toda mi vida, desde la revista Ecran. ¡Mira, po! De la Ecran, mi mamá me juntaba todas las fotos de Rafael y me compró un afiche para ponerlo en los pies de la cama, weón, de Rafael, y ese afiche se perdió. ¿En serio? Se perdió ese afiche con los cambios, y hace como 2 años atrás yo andaba en el Bio Bio y el afiche estaba colgado, weón, así. Y lo veo y me acordé de mi madre, bueno, y lo compré, pues ahí lo tengo. Buena. Tengo 55 vinilos de Rafael, todos de Rafael. ¡Qué bueno! 55 vinilos de él. Y la camisa de él que estaba haciéndole yo un show para un niñito, que tenía su implante de médula. Entonces le digo a mi amigo, puta, tú tenías contacto con Rafael, que fuiste a verlo, y que yo no fui. Le dije, anda y dile si puedes grabarle un mensaje que hable del trasplante del hígado. ¿Qué él tuvo? ¿Y qué consejo le da a la gente para que podamos regalar y ser donante? Entonces vino y le dijo, y fue, pues, y le mandó un este Rafael. Entonces, el Rafael lo citó al Hyatt, ¿ya? Ah, buena. Entonces, el guatón fue y Rafael se había ido ya. Pero él dejó la funda con la camisa, compadre. Qué bueno. Y una carta escrita a mano para que esa la remataran. Perfecto. Para poder darle y que le desea lo mejor y que sin lugar a duda que Dios le va a dar mucha vida porque un niño, y Panchito, feliz. Puta, le mandó unas palabras bien bonitas. Yo tengo la carta aquí enmarcada, pues, bueno, la tengo guardada, digamos. La tengo de puño y letra. Y ahí yo cuando fui le dije a Luchito, el papá de Panchito, bueno, estaba contento y todo, le dije, mira, aquí dejó la camisa, Rafael, para que la... No, me dijo, quédese usted con ella porque usted es fanático de Rafael y usted está en el mi nombre, yo estaba en mi nombre, el tip. Perfecto. Yo estaba en el programa ya, pues, bueno, tipo. Y ya había pasado a la semifinal. Qué buena. Me dijo, quédese usted con la camisa nomás, pues yo me trataba de ponerle, me quedaba un poco apretado, pues, bueno. Así que tuve... Y le dije, no, porque Rafael la dejó con ese propósito para reunir fondos, ¿no? Si reunimos con el show que usted hizo, y qué, si usted se lo merece, y Panchito está en un sillón, entonces llamé al guatón para un lado, le dije a mi amigo, guatón, se ando con una plata ahí, weón. No te voy a decir cuánta plata es porque es feo, tú sabes. Pero le dije, ando con una plata ahí, weón, pasémosle, anda a comprar un sobre. Partió a comprar el sobre, eché la plata en el sobre y se la regalé al caballero, y me dijo, no, pásasela a Panchito nomás. Panchito, le dije, para que te compré un... tu remedio, no, hijo, me va a comprar un PlayStation. Y bueno, le cuento corto, me quedé con la camisa y la semifinal del Mi Nombre es VIP la canté con la camisa de Rafael y pasé a la final. Había un propósito, la venía Rafael y la camisa. ¿Viste? Oye, a propósito, ya ahora sí está conectada mi socia, la gran Kenita. ¿Cómo estás, Kenita?
Hola, hola. Hola. Oye, vi que Gigi se estaba quebrando con su, con todos sus juguetes y yo le pedí una muñeca a mi hija para no ser menos. Qué bueno. Bueno, es feliz, digo yo. ¿Ah? Pero va, pero usted no tiene para qué traer una muñeca si usted es una Barbie, güey. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Oye, apareció diciendo piropos y cosas lindas. Oye, me parece genial. Kenita, a propósito de todos los juguetes del Gigi, ¿tiene algún superhéroe favorito, no? ¿Superhéroe? ¿Favorito? Cuando era niña, cuando era niña me fascinaba la Mujer Maravilla. Jugaba a ser la Mujer Maravilla. Pero ahora está como en blanco y negro. Yo creo que los niños hoy no la conocen. No la conocen. No, yo me acuerdo que la Mujer Maravilla cuando volaba ponía la patita como para el lado, si volaba con la patita para el lado. No, y se va esos giros y era regia y hacía una cintura, entonces yo me creía ella y me disfrazaba. Así que bueno, además que la actriz era hermosa. Así que esa era mi heroína. Tu heroína. Mi superhéroe. El equivalente a los superhéroes que mostró ahí mi amigo. Qué buena casa. Gigi, con aquí me tengo, oye, qué rico despertarse así en Upa Chalupa, riéndose, con la buena onda. Sí. Te cambia. Y claro, uno en esta pandemia ve millones de memes. Entonces yo le voy a pedir a Gigi si me puede contar un chiste así como algo relacionado con la pandemia, ¿puede ser? O sea, es que uno se inventan cosas de repente media fome, pues yo el otro día decía aquí en Chile se va a hacer un puro festival de la canción en San Felipe, que es el de San Felipe. ¿Por qué? Pero ¿ya? Se va a llamar Pandemia Pizarro. Oh. Yo animé un par de veces ese festival. Pandemia Pizarro. Oye, igual que una falta de respeto, sí, pero igual a mí no me gusta mucho faltar el respeto a las personas ni reírme, pero el otro día cuando hicieron cambio de gabinete, ya. Y me echaron al ministro Víctor Pérez, viste que se parece a un actor de unas películas, sí, ¿no lo viste? A mí eso sí ya no es ministro. Y yo decía, este no es ministro del Interior, es ministro del Interror. Oye, pues si venga. Es que, con mascarilla. Ya, pues. Kiwi no podría ser. Kiwi no podría ser. Te despertaste chascón, Kiwi. Estoy impecable. Oye, se despierta de Ignacio, te voy a copiar. Nada, contento yo que sí a conectar la Kenita, pues. Cuando me dijiste que iba a estar en Kenita Larraín, y yo en la Kenita iba a estar, yo dije, pucha, qué buena onda, pero no sé si tendré tiempo para preguntarle, porque yo nací el día 11, yo nací el 11 de febrero, y fui al Festival de Viña el 11 de febrero. ¿De cumpleaños? El día de mi cumpleaños yo fui al Festival de Viña del Mar, y el Meloni Betame nació. ¿Cuando fuiste solo con el Mauro? No, cuando fui con Mauricio. Yo nací el 11 de febrero. Cuando fue con el muñeco. Bueno, espérate, el muñeco. Voy a buscar un lápiz que tengo acá al lado, espérate. 11 de febrero. Entonces, ¿para qué trabaje la Kenita algo? Pues, sí, bueno. Porque se gane la luz que le estamos pagando. Ya que me hizo contar un chiste. Oye, Kenita, y fui el día 11 al festival, el día de mi cumpleaños, que la Quinta Vergara me contó el cumpleaños feliz completo. Sí, muy emocionante. Y el Meloni Melame, cuando yo empecé a tener éxito, fue en el Canal 11. Entonces, tengo una relación con el día, con el número 11. Entonces, eso quería aprovechar esta consulta gratis. Obvio, por supuesto. Online, consulta online. Oye, Gigi, ¿tu año de nacimiento? 1959. Oye, como que se demoró, como que la estaba pensando. Este te quería quitar la maldadoso. Oye, pero estáis súper bien, Gigi, no tenéis ni una cana. No, sí tengo, están metidas entre medio, pero ya me voy a tinturar, no voy a comprar la tintura, 5-0. Castaño claro. Ah, ya, pero si tienes el pelo, por lo menos acá en la pantalla se te ve negro. Claro, pero entre medio tengo. Y aparte las canas de los hombres como que se ve de experiencia.
hincha no tiene que ver. Es distinto cuando alguien tiene un color de pelo y tiene toda esta parte de acá blanca. Ahí sí, sí ya tiñete, se ve mal y todo. Sí. Pero tú te ves regio, Apolinio. ¿A quién le vas a teñir? El Mauro Flores está lleno de canas, Gigi. Está lleno de canas y barba. Sí, se cree de mí, ¿no, weón? Claro. Dale, María Eugenia. Ya. Entonces, mira, para empezar a conversar, espérate, déjame ver el dharma que él tiene. Bueno, para conversar, claro, para empezar a conversar. Para ver el comprobante, pago con la decisión de la lógica. Te partía cuando... Ya, pues deja hablar a la Kenita, Kiwi. Perdón, tú... Cuando tú naces un día 11, ese es un número maestro. La numerología, por ejemplo, tibetano, que es una de la numerología más antigua que existe, habla que ellos analizan los números de los dígitos del 1 al 9, pero cuando ya son 11, 22, 33, 44, ya no se pueden sumar los dígitos para llegar a uno, a un dígito, a una cifra, sino que se analizan así, ¿ya? ¿Por qué? Porque son números maestros. Así que el 11 es un número que puede ser cuando está en la luz, ¿no es cierto? Porque acá, obviamente, uno trae números que viene a trabajar y cuando uno los trabaja y hace los aprendizajes correspondientes, uno los transforma en un don. Entonces, cuando tú ya hayas trabajado, que me imagino que ya a lo largo de tu vida ya lo has hecho y todo eso, empieces a trabajar la maestría de este número. Es un número que finalmente es un canalizador, es un número espiritual muy power, que tiene seguidores, que le abre caminos a otros con el ejemplo. Entonces creo que tienes una gran responsabilidad. Ahora, a trabajar, acá se ve pero clarito, que tienes un tema, mira qué loco, ¿eh? Que debe haber costado para ti, debe haber sido difícil, y aquí no me quiero ir a farandulandia, pero voy a hablar de la parte emocional. Separarte de en ese momento del muñeco de Melón y Melame debe haber sido, te puede haber dado un poco, no sé si consciente o inconscientemente, pero bastante miedo, porque hay un número que traes a trabajar, que los pitagóricos es como un punto que busca otro punto. Entonces, siempre vas a tender, ¿no es cierto?, a sentirte más seguro de a dos, como a buscar un socio, porque este número viene a trabajar eso y ocurre en la pareja. Ocurre en el trabajo, entonces sí. Siempre te vas a sentir más seguro en pareja que solo, trabajando con alguien que solo, etcétera, etcétera, en todo lo que tú emprendas en tu vida. Te puedes apoyar mucho en el otro, por más que tú le pongas todo tu power y todo tu talento, pero es una cosa emocional. Entonces, ese sentir como que el otro te completa. Entonces, tu gran maestría es saber que tú eres una persona que te la puedes sola, que no tienes que tener, que lo tienes que trabajar. Esa dependencia emocional que puede haber, porque es más que laboral, es emocional, te sientes más seguro, es como, aquí estoy yo, ¿entiendes? Con el otro punto que te falta. De verdad, tienes mucha razón en eso, mucha razón. Sí, lo que pasa es que lo traes a trabajar. Me siento muy inseguro muchas veces solo, cuando voy a los eventos solitarios me tengo que concentrarme mucho, cuando estoy con otra persona me... Como que me explayo más, tengo más seguridad. Sí. Lo que pasa es que este número siempre va a buscar como el apoyo. Entonces, otro de los aprendizajes es no postergarse, no ponerse al final de la fila, ¿no es cierto?, en tus necesidades, en las cosas que te hacen feliz. Este número también habla de que muchas veces puedes entrar en situaciones o dinámicas donde puedes ser abusado también, en cuanto a tiempo, en cuanto a atención, a lo que sea. Entonces, este número, el llamado es a poner límites. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la clave para saber cuál es tu límite? Cuando tú, por ejemplo, te pide un hijo, no tengo idea, oye papito, acompáñame a, no sé, a jugar fútbol, qué sé yo, que tengo este fin de semana, entonces tu primera pregunta es, ok, ¿esto va contra mí? Tú dices, no, porque yo en realidad el fin de semana no iba a hacer nada, así que ya, hijo, vamos, te acompaño. Pero si tú tenías algo importante para ti, ¿ya? Y tú te postergas por otro... ¿Ya? Y en ese sentido es como no me quiero y me pongo al final de la lista, ahí sí. Entonces la pregunta, esa es la clave, y ese es mi gran consejo, preguntarte siempre, si yo acompaño a esta persona, si, no sé, le presto dinero a esta persona, si hago tal o cual cosa, ¿va contra mí? Porque mira, Kabbalah habla del egoísmo sagrado, y el egoísmo
sagrado habla de que tú siempre tienes que ponerte a ti primero. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de los padres, porque mientras un padre esté más contento, más entero, más feliz, más en el amor, ese es el ejemplo y esa es la energía, la señal que va a emitir con su campo electromagnético a toda su familia. Por lo tanto, le va a dar un bienestar. No un padre que está postergado, que no se quiere, porque igual muchas veces uno cree que con las palabras le enseña mucho a los hijos, y efectivamente así es, las palabras son energía. Pero cuando tú te das cuenta de que con el ejemplo, con tu forma de actuar, cómo tú piensas, te sientes y todo eso, estás programando a tus hijos y le estás dando un ejemplo, y ahí nos damos cuenta que la comunicación no verbal, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, es mucho más importante que la verbal. Entonces hay que tener ojo con eso, porque tienes una gran responsabilidad, y por lo demás traes un número maravilloso que es el 11, que es un número maestro. Para los pitagóricos este número se llama el gurú, y es un número muy lindo porque es un canalizador. Yo no sé si alguna vez has tenido alguna experiencia compleja. Y lo otro, antes de hacerte, de que me respondas a esta pregunta, el gurú significa gu, oscuridad, ru, luz. Entonces una persona que aparentemente al principio lo puede haber pasado como mal y haber vivido experiencias, como haberse sentido casi como hoy que tengo mala suerte, pero después es como el pavo real que muestra sus plumas y se convierte en un verdadero maestro de sí mismo, y que es un ejemplo para los demás, y que los demás también lo siguen porque abre caminos. ¿Te ha pasado alguna vez alguna experiencia? Porque es canalizador, entonces, alguna experiencia que tú nos puedas contar, que tú hayas dicho, no, esto me lo imaginé, o alguna conexión con otros planos, algo así. A mí me ha pasado algo muy especial. Yo, por ejemplo, yo te puedo contar muchos amigos, mucha gente de mi familia, de que yo sabía que yo iba a ir al Festival de Viña del Mar una, dos y tres veces. Yo lo sabía mucho antes. Yo sabía que iba a ir al Festival de Viña solo. Yo se lo firmé a Mauricio en un papel un día. Dije, yo voy a ir al Festival de Viña solo, le dije, y me voy a llevar todos los premios a los 10 minutos. Yo ya lo sabía. Incluso me pecaban de soberbio, pero yo sabía que iba a recibir esos premios en Viña solo, que no tenía necesidad ni siquiera de ensayar nada. Yo iba a ir y yo iba a tener esa respuesta del público. Yo ya lo tenía claro. Y te lo puedo asegurar ahora. O sea, lo que se me viene ahora, lo que yo visualizo y mi experiencia esa que uno tiene de localización. Ser como, claro, o profetizar una cosa, guardando las proporciones, yo sé que lo que se me viene ahora va a ser muy bueno para mí. Yo tengo la idea de que voy a pegar un golpe fuerte en mi trabajo, porque no me apuro. Yo no me apuro ni me desespero, tiempo al tiempo, que va a venir. Si hay que comer arroz con huevo, yo como arroz con huevo, no me importa. Ya lo comí muchos años, cuando era más chico. Pero yo sé que se viene algo bueno y no quiero dinero. Quiero, ¿cómo explicarlo? Quiero hacer un aporte, lo que dice la Kenita es seca, güey. Eres súper seca, porque mi aporte, quiero hacer un aporte espiritual para los demás. No un aporte de dinero ni de cosas, no me interesa. Por eso me compro mis juguetes, que la gente dirá, este gallo está loco, mire la güey que se compra. Pero me hace feliz, estas cosas me hacen feliz, güey. Muy bonito. Oye, o sea, al final uno puede disfrutar de las cosas más simples y nunca, nunca hay que perder de ser niño. El 11 se decía que era uno de los números del Maestro Jesús. Y por eso te digo, es un líder y es un líder claramente, como lo que tú muy bien dices, espiritual. Y qué bueno que estés enfocado y que tenga las cosas tan claras y que ese saber que viene algo espectacular para ti, ahí está, viste, en el cruz. Yo lo tengo claro. A mí me han pasado muchas cosas, Kenita, ojalá un día... Es que, güey, espérate, que me encantó conversar con la Kenita. A mí me han pasado cosas increíbles. Yo salí con mi hijo un día aquí, por la vuelta, y venía una vecina que vivía acá atrás mío, y venía cojeando. Entonces le digo yo, ¿qué pasa, vecina? No, me dijo que me duele la pierna y me duele aquí el lado derecho. Entonces yo le dije, eso puede ser una apendicitis, le puede pasar la peritonitis, la veo muy mal. No, me dijo, si he ido como tres veces al hospital y hoy día ya la última vez que fui me dieron remedio para dolores de guata, me iban a hacer unos exámenes. No, le dije, vamos de nuevo al hospital. Y la echamos en el auto con mi hijo y la llevé al hospital. Pues entonces le dije a la niña que estaba ahí, sabe que la señora tiene una apendicitis, le va a pasar. Recién estuvo aquí, el médico ya la vio ya ahí y me dijo, porque me conocían. Entonces, si tú eres humorista, no eres médico, me dijo. Y justo venía el doctor Cabrera. Claro, entonces justo venía el doctor Chapatín. Venía el doctor Cabrera, afuera que me conocía.
Entonces el doctor Cabrera me dijo, ¿qué pasa, Gigi? Vengo con la vecina, que acaba de estar en el hospital, ha venido 3 veces, la vecina tiene un apendicitis, doctor, va a pasarle peritonitis y se le va a morir. Me dijo, usted di que es al humor nomás, me dijo, la vamos a revisar de nuevo. Y le digo, y yo le tomo el hombro y lo doy vuelta y le digo, ¿sabe qué, doctor? Mi hermano llegó aquí infartado y ustedes le dijeron a mi hermano que tenía una gastritis. Vino 2 veces y lo mandaron con gastritis, con una pastilla para el dolor de guata. Por lo tanto, si esta, mi hermano a las 12 de la noche murió de un infarto. Mi hermano estuvo infartado y aquí nos descubrieron que tenía un infarto. Le mandaron. Entonces no quiero que esta señora le pase lo mismo que mi hermano. Ya, pues nos fuimos con mi hijo, señora, le dije, le voy a dejar 10 luquitas. Y eran las únicas 10 lucas, te lo juro, por Dios que me alumbraban, weón. Y le pasé, porque yo estaba sin el Mauricio, nada, si yo había tocado fondo. Le pasé las 10 lucas, se las hice la chauchera y me fui por si tiene que pagar. Le dije yo, no, ya me dijo, gracias, y me dijo, te pasaste, después conversamos. Y se quedó ahí, entonces vinimos a tomar té con el Cristian y el Cristian me dice, le digo, vamos a ir a la vecina, ¿qué pasó con ella? Y fuimos para el hospital, pues. Y estaba arriba de la ambulancia y le digo, ¿cómo está? No, me van a operar de urgencia, me dijo, tengo apendicitis. Y ahí le cerraron la puerta, vamos, Gigi, que estamos apurados, pa, y se la llevaron. Al mes la señora llegó con unos damascos, con una botella de chicha, vino, de regalo para mí, me abrazaba la mamá de ella, güey. ¡Ay, qué linda historia! Entonces, ¿te das cuenta? Ahí está tu maestro. Claro, sí, pues. ¿Cómo tienes esa información? Obviamente la canalizaste, porque médico que yo sepa no eres, pero lo sabías. Y esa es tu sabiduría. Claro, y esa es tu sabiduría. Y hay otros que tienen el cartón de médico, obviamente no se puede generalizar. Y, claro. Y el tema lamentable de tu hermano, que el diagnóstico haya sido inacertado, claro, sí. Y bueno, ya ha tenido este desenlace fatal. Tan complejo y fatal. ¿Cómo? Uy, ya no habíamos alargado. Sí, perdona, que estaba buena la historia. Sí, siempre sigue tu sabiduría, Gigi. Siempre sigue su sabiduría. De muchas verdad, gracias, Kenita, te pasaste. Bueno. Toda esa conexión, valídate cada vez más, porque el 2 podía insegurizarte, que lo traes como a trabajar como más como desafío. Entonces confía en ti, porque esa inseguridad, ese miedo, es como una ilusión, porque en el fondo no existe. La gran pega que vienes a hacer en esta encarnación es validarte. Y mira lo maestro y lo sabio que eres, que tuviste el diagnóstico, ¿no es cierto?, asertivo, más que los que se dedican a eso, los médicos de ese lugar. Ojalá tengamos contacto y podamos conversar un día. De todas maneras, y bueno, y si quieres saber algo más de tus números, acá está tu amigo María Eugenia, feliz, te ayudo en lo que tú quieras. Bueno, con mucho cariño, y sí, les quería contar que voy a hacer un taller, comienza la próxima semana, tengo talleres el martes a las 8, el miércoles a las 8 y el jueves a las 8. Y para eso, no sé si ahí está mostrando el afiche, si sale. Sí, sí, está saliendo. Pero... ¿está saliendo? Yo me había hecho un cartelito medio amateur. A ver. Con el teléfono para... ¿Se ve o no? Con el teléfono para llamen a los interesados. O lo tengo que dar vuelta así. Igual di el número. Igual dilo, querida. Ah, ya. Más 569-6145-1009. 6145-1009. La idea es que en este taller es que, bueno, todos estamos reinventándonos y nunca pensé en hacer clase, pero la verdad es que llevo millones de años, más de 10 años estudiando diversas cosas y quise hacer un taller integrativo, no solamente de numerología. Vamos a ver ancestrología, constelaciones familiares, Theta Healing, vamos a integrar muchas cosas y es un taller que he preparado con mucho cariño. Es un taller que dura un mes y que vamos a analizar la fecha de nacimiento de las personas. Así que para los interesados, pueden hacer las preguntas de los detalles del taller a este WhatsApp. Enviando un WhatsApp, porfa, no llamando, porque si no, la persona que está a cargo va a estar como loca contestando los llamados. Así que un gran abrazo y bueno, Kiwi, tú sabes que te tengo mucho cariño, así que mucha lupa. No te vayas todavía porque te quiero contar algo. Porque mañana termina el primer concurso Óptica Galán. Dos pares de lentes. Este es el de mujer. Salió muchachos. El sol. Mira, este es el de mujer y este que tengo acá. Este otro es el de hombre. Ahí, perdón. Ahí está, muchachos. Que será hoy mañana para la mejor foto Upa Chalupa. La mejor foto Upa Chalupa de este mes que han enviado ahí al portal de Tu Zona X. Para que sigan este par de lentes de ópticas. Galán, muchachos. Manden su foto Upa Chalupa y están bonitos los anteojos. Échate alguien a la lapa, échate al hombro a tu papá, oye, a tu polola.
Ah, mira, ahí está la foto del Mauro Flores cuando echó al ojo por su hija. Ahí está la calidad. Muy bonito, muy bonito tus anteojos. Y de hecho, esos de hombre, que me imagino que son unisex, que las mujeres también lo podemos usar, parecen como de piloto. Son taquilleros, ¿ah? Están muy bonitos los regalos. A propósito de piloto, no sé si. Gigi, tú tenés buena memoria, ¿no, Gigi? No, más o menos. Dale. Di que no. Ese videoclip que Luis Miguel salía con lente de piloto. ¡Ya! ¡Se mostró! ¡Ya! ¡Qué pesado este kiwi! No, hablando en serio, ese es la incondicional, ¿no? Tú, la misma. Buena canción, grande Luis Miguel. La dedicaste seguramente. ¿A quién se la dedicaste, kiwi? Ya, cállate que no, que no me toca callar. Me voy a poner a hablar yo. Miguel, el Gigi con Rafael. Oye, sí, no lo alcancé a escuchar cantar. Pero claramente un hombre histriónico y versátil, ¿no es cierto? Sí. Oye, Gigi. Por cantante. Antes de irnos, Gigi, ¿tu cuarentena cómo ha sido? ¿Salís de la casa con plan o has estado encerrado todos estos meses? No, yo cumplo con lo que dice la OMS. Trato de cumplir y trato de llevar todo como corresponde. Y salgo, pido los permisos correspondientes y salgo a ver a mi padre que tiene 91 años y que no cree nada, bueno, no se pone mascarilla, el viejo fuma. De los 10 años. Me faltó programa para contarte, pero mi papá, 91 años, fuma, no tiene nada más. Le abrieron la aorta, le cambiaron la aorta, al mes estaba fumando. Y no cree nada de esta pandemia. Él sale para la esquina, fuma, no... No, qué sé yo, pasado, me dijo, claro, la pandemia, los piojos, me dijo, nos lavan hasta con parafina. o sea que es súper fuerte. Bueno, lo de fumar, claro, ahí hay que cuidarse y como que, claro, el cigarro va contra ti. Pero que no tenga miedo, por un lado, bueno, hay que cuidarse obviamente, pero por un lado me parece notable, porque mientras uno más psicopateado esté en el miedo... de que te va a pasar algo y no sé qué, claro, el miedo es una de las emociones que más baja la vibración del ser humano. Mira. Y cuando tú bajas la vibración, caes en el carril energético de las enfermedades. Cuando tú estás arriba, con tu sistema inmunológico arriba, la risa te ayuda a subir el sistema inmunológico, así que, Gigi ahí, pero el maestro, la vitamina C, el estar contento, ¿no es cierto?, el estar pensando positivamente, sintiéndote bien, todo eso... es el mejor escudo para no enfermarte de nada, ni siquiera solo de este COVID-19, sino que para no enfermarte de nada y estar sanito. Así que por ese lado, sabio tu papá. Sí. Oye, Gigi, agradecerte por la buena onda. Yo sé que para ti no es fácil levantarte tan temprano, pero así es programazo. Me he reído mucho. Ha sido muy buena onda, como siempre. Lo que más me gusta de ti, lo que hablábamos al principio, de estos grandes valores que es ser sencillo y humilde, que tú los tenés de siempre y no nunca, sí, que nunca a mi madre, a mi madre, a mi mamá. Un gran agradecimiento a la Quenita, estuvo seca como todos los con la se pasó la Quenita, seca. Lindo, gracias. De ahora en adelante va a estar todos los jueves con nosotros en Upa Chalupa. Y recuerden, mira, mañana tenemos al compadre Mocho, va a estar mañana Juanito Rico y mañana también premiamos a los ganadores del Upa Chalupa con la foto Upa Chalupa. Muchachos, programón, muchas gracias. Nos vemos. Guárdanos lentes. Oye, Gigi, sigue con ese entusiasmo, con esa alegría, contagiando, con la risa que es tan sanadora, de verdad. Vale, mi niña. Una energía preciosa. Vale, gracias. Me encantó haber estado conversando con ustedes hoy. Un besito grande. Vale. Saludos a toda la gente. Un abrazo para ti. Gracias, Cuncue. Muchas gracias, muchachos. Chao, nos vemos el próximo jueves. Chao. Gracias. Chao, muchachos.